Hoy te quiero compartir cinco cosas que aprendí de una experiencia que tuve con un guía recientemente en Chichén Itzá y que siento que son cinco cosas que podemos aplicar a nuestra vida como padres para guiar correctamente a nuestros hijos. Ese día que estábamos haciendo el tour, estaba cayendo una tormenta horrible. El guía estuvo con nosotros hasta que vio que estaba seguro. Seguía lloviendo, pero él dio un paso adelante. Y eso es lo primero que aprendí. Nosotros tenemos que tomar la decisión de dar un paso adelante en medio de las dificultades, de las tormentas y liderar. Número 2. Se comunicó con nosotros todo el tiempo en comunicación asertiva, en positivo, en lo que sí podíamos hacer. Frases como, síganme a mí, parémonos acá. Desde acá pueden observar, se pueden acercar a tocar la piedra. Todo estaba en positivo porque el cerebro de los niños y de los humanos funciona en el sí más fácil que en el no y la prohibición. Número 3. Estaba preparado e informado y a partir de esas dos características nos motivaba. No esperaba que la motivación viniera de nosotros todo el tiempo para aprender, sino que de la nada sacaba un láser y señalaba algo dentro de alguna estructura y decía, esto que ven acá es la cara de un personaje que hacía las observaciones astronómicas. Y de ahí salían más preguntas de parte de nosotros, ¿y cómo llegaba ese personaje ahí? ¿Y era hijo de quién? ¿Dentro de cuál clase social estaba? Entonces, la motivación a nuestros hijos no solamente depende de que estemos encima de ellos, sino que nosotros modelemos y traigamos temas de interés a la vida de ellos. Número 4. Protegernos del peligro y proteger a nuestros hijos del peligro nosotros como adultos encargados y como guías encargados. Caminando, haciendo el tour, sale una serpiente por el lado de mi hijo de 4 años y el guía inmediatamente llega y agarra la serpiente, vacía una botella de agua, mete la serpiente, era una serpiente chiquita pero sí venenosa, en una botella de agua y se la guarda para después ponerla en otro lugar. Esto a mí me dio el ejemplo perfecto de muchos padres que se quejan y dicen, no, es que mi hijo todo el día está en el Xbox, no, es que mi hijo todo el día está en TikTok, no, es que mi hijo está en el computador. Tú como padre tienes que hacerte responsable y sacar esas serpientes y tomar control de esas serpientes en la vida de tus hijos. No esperar que ellos tomen control. Él no esperó que nosotros lo hiciéramos. Y quinto, nos preparó para la siguiente parte del camino. Cuando nos acercó al bus, nos dijo, van a llegar a un pueblo, ahí hay estas cosas para comer, cambien dólares por pesos mexicanos, van a ir a esta cosa de artesanías donde venden X tal cosa. Y eso es nuestro rol también en nuestra vida, los niños. Tenemos que prepararlos para las etapas que vienen. Y yo tengo un curso de Montessori en casa que te va a preparar a ti como la guía ideal de tus hijos en comunicación, disciplina, límites, todo lo que necesitas saber en el link de mi perfil.